Lo anticipamos, mañana arranca el segundo encuentro latinoamericano de infancia y educación aquí en nuestra ciudad, por eso estamos con Graciela Carpinacci, con Mónica Blanco y Ana Chioidi. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, buenas tardes. Bueno, segundo encuentro, ya vienen con un, ya venimos con un poquito anterior, de experiencia. Exactamente, hace unos años, la carrera de profesorado de licenciatura en educación inicial de la Facultad de Ciencias Humanas, conjuntamente con la especialización de nuevas infancias y juventudes y el núcleo de estudios sociales y educacionales, organizamos este segundo encuentro, que es en la misma línea del anterior, por supuesto, uh-huh, intentando abrir otro espacio para continuar con discusiones, avances en investigaciones relacionadas con la infancia y la educación. Que todo va teniendo un cambio muy rápido, muy acelerado. Vertiginoso es la palabra. Sí. Hay que estar adecuados. Este encuentro, ¿a quién congrega? ¿Quién me quiere contar? Congrega docentes, investigadores, otros actores sociales, extensionistas y estudiantes. Y aquí quiero hacer una parte importante. Tenemos un foro de estudiantes que no lo habíamos hecho en el primer encuentro. Esta es la primera vez que lo hacemos, donde por suerte vamos a tener la visita de estudiantes de otras universidades nacionales, como la Universidad Nacional del Sur, como UNCuyo, y también de otras instituciones de formación de educación inicial, como es nuestro Instituto 166 de Tandil, también otro de Tres Arroyos, otro de Dolores. Está bueno no olvidarme esta de ninguno. Incorporación de los chicos, sí, que están, que van a ser futuros profesionales, sí, para prepararlos también un poco a lo que se viene, a lo que se van a enfrentar. Tal cual, que es tan amplio el campo, ¿no? Porque no es solamente aquellas instituciones que tienen que ver con lo escolar, sino que va mucho más allá, ¿sí? Con lo que es no formal o no escolarizado también. ¿Dónde va a ser el encuentro? El encuentro se va a realizar en la universidad, en el campus, en varias aulas comunes 2 entre ellas, y algunas actividades también en las aulas de la biblioteca. Uh-huh. Entre ellas, la presentación de los spots. A ver, ¿de qué se trata esto? Presentación de spot. ¿Qué es? De spot no a la baja de la punibilidad de menores, de niños, jóvenes y adolescentes, que es una campaña que asumió la Facultad de Ciencias Humanas, es una campaña nacional, nos llega una convocatoria el año pasado para sumarnos a esta campaña. La Facultad de Ciencias Humanas se suma a la campaña con distintas actividades, como conversatorios, por ejemplo, pero también la elaboración de spots que acompañen de alguna manera la campaña nacional, pero con una mirada local, para lo cual convocamos a distintas instituciones vinculadas a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, y elaboramos una serie de spots desde la Secretaría de Extensión, con el Observatorio Social de la Secretaría de Extensión y el Centro de Educación Digital también de la Facultad, y esto es lo que vamos a presentar el viernes en la sala de videoconferencias de la biblioteca a las 11 de la mañana en el marco del segundo encuentro latinoamericano de infancia y educación. Bien. Sí, por ahí desde el Observatorio Social lo que se planteó como objetivo es poder replicar, como decía Mónica, la campaña nacional a nivel local, que podamos replicar un posicionamiento, digamos, ante esta reforma penal juvenil que se promueve el año pasado con un proyecto que indica la baja de punibilidad a los 14 años de edad. Desde el Observatorio, en conjunto, digamos, con la construcción con organizaciones sociales, el Foro de Niñez de Tandil, hemos hecho estos spots, como bien decía Mónica, digamos, que lo que tratan... ¿No están de acuerdo con la baja? No. Y como facultad, digamos, hay una resolución, digamos, también, que nos posicionamos ante esta campaña, digamos, y hasta esto. Y la idea es que con esos spots, digamos, tenemos un posicionamiento, se trabajó con organizaciones, se hicieron una serie de conversatorios con profesionales, digamos, de la justicia, a nivel penal, digamos, para poder hablar. Recordemos que el índice de delitos juveniles, digamos, es un 3%, y de ese 3% solo 1% deriva en delitos graves,
Entonces nos parece que la cuestión de la baja de punibilidad está sobre datos muy falaces y no son reales esos datos. ¿Y qué se hace con esos niños menores? Porque digo, está bien, no están de acuerdo, se hace la campaña, pero paralelamente se busca una solución. La idea es que la solución, digamos, a ver, la campaña se empieza a promover cuando empieza a darse todo este ruido de la seguridad. Digamos, bueno, ¿qué es la seguridad social? Digamos, estos pibes tampoco tienen seguridades en el día a día y me parece que nosotros como adultos en este mundo adulto, los niños, las niñas y adolescentes son el último eslabón de los sistemas delictivos y me parece que nosotros como adultos tenemos que trabajar en pos de una equidad social, digamos, de garantizar que esa brecha social y esa violencia que se genera luego sea mucho menos, digamos, y trabajar en calidad de vida, en políticas de educación, que obviamente los chicos no están siendo protagonistas de las políticas públicas, digamos, del Estado. Por eso es que hemos querido convocar a todas las instituciones que están vinculadas al espacio de la niñez, al espacio de la adolescencia y la juventud, y también, obviamente, a las carreras que forman parte de nuestra facultad, que son carreras que están muy vinculadas a las temáticas de la educación, ¿no? Que están muy vinculadas a la problemática de la educación, a las problemáticas sociales. Tenemos una carrera como trabajo social, que digamos que ha acompañado fuertemente esta campaña, lo mismo que educación inicial, ciencias de la educación y el resto de las carreras. Y muchas veces estos mismos chicos son quienes quedan fuera del sistema, fuera del sistema educativo, y ahí es preponderante, digo, la educación, las asistentes sociales, digo, tienen un rol muy importante. Y fundamentalmente que pongamos este tema en discusión, que podamos escuchar todas las voces y que podamos asumir como adultos la responsabilidad frente a esta problemática. Entonces, un poco eso es lo que se va a ver en los spots y también queremos agradecer el espacio del encuentro para poder hacer la difusión. Esa fue la idea, ¿no? Un espacio institucional donde las autoridades de nuestra facultad y los chicos que vienen trabajando hace un tiempo necesitaban, y creemos que este contexto da directamente para que se pueda plantear esta redundancia, ¿no? Esta problemática. Bueno, quería comentar también que vienen algunos expositores externos a nuestra facultad y nuestra universidad, por supuesto, el doctor Romano de Uruguay, la licenciada Satunowski y la licenciada Ramos, especialista en educación sexual integral. Es decir, todos vamos a aportar para seguir pensando y construyendo lo mejor para nuestras infancias. Así que esperamos. Sin dudas que va a ser un encuentro muy importante. ¿Qué esperan? ¿Qué cantidad de participantes? Mira, estaba recibiendo hace un ratito alguna información y estamos cerca de los 400. Y casi la mitad son estudiantes, así que por eso quería hacer hincapié en los estudiantes y el trabajo de nuestros estudiantes para traerlos, para estar, para acompañarlos y para discutir. Que van a ser 3 días, ¿verdad? Sí, empieza mañana jueves a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día viernes también entre las 9 y las 18 y el sábado a la mañana, un ratito a la mañana. Y Tandil nuevamente sede de un encuentro muy, muy importante, sí, donde se van a dar estas mesas de debates, de escuchar, de aprender y de profesionalizar mucho más la carrera. Chicas, les agradezco la visita. Gracias. A ustedes, gracias. Quedó presentado entonces, mañana arranca el segundo congreso, encuentro, latinoamericano de infancia y educación, que se llevará a cabo aquí en nuestra ciudad.